Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con el propósito de tratar asuntos de interés que permita mejorar la percepción de la seguridad ciudadana en las diferentes comunas de la ciudad, se realizó reunión en la mañana de este viernes en las instalaciones del Comando de la Policía del Magdalena Medio, un encuentro entre líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio. Lo importante es escuchar para mejorar el servicio de policía. Desde luego, seguramente unos vienen con una queja sin solución y la intención es articular el esfuerzo y mirar nuestras capacidades para dar solución a la problemática que se vienen presentando en las diferentes comunas. Este ejercicio se va a multiplicar en los diferentes municipios que corresponden al Departamento de Policía Magdalena Medio y la intención es mejorar el servicio institucional, ser oportunos y sobre todo escuchar a la comunidad. El coronel de la policía, Farley Forero, invita a la comunidad a seguir trabajando de manera mancomunada con la institución para lograr una Barranco Bermeja segura. Este es el inicio, esta es la primera, la vamos a hacer mensualmente. La importancia de este ejercicio es primero escuchar a la comunidad y segundo mejorar el servicio de policía, la prestación del servicio de policía en el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Y lo importante aquí es que venimos trabajando articuladamente con otras entidades, con la alcaldía, con el ejército, con la armada, con el CTI. Y la intención es brindar una sensación de seguridad, que el ciudadano se sienta tranquilo, que pueda movilizarse. Y venimos de parte del comando del departamento haciendo actividades diarias. El personal que cumple la labor administrativa también la hemos sacado a prestar servicio en la calle para que se vea más el servicio policial en las vías. Mensualmente la Policía Nacional se reunirá con líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio para seguir trabajando los temas de seguridad en las comunas de Barranca Bermeja.